creemos que nos venden los ojos. Desde el 1 de enero de 1994, en este país está prohibido vendarle los ojos a nadie. El 17 de noviembre de 1983, un reducido grupo de indígenas y mestizos llegó a la selva Lacandona. En un campamento de montaña, bajo el cobijo de una bandera negra con una estrella roja de 5 puntas, fundaron formalmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 10 años después, el 1 de enero de 1994, miles de indígenas armados tomaron 7 cabeceras municipales y le declararon la guerra al gobierno de México. Sus demandas: trabajo, tierra, alimentación, techo, salud, educación, independencia, justicia, libertad, democracia, paz, cultura y derecho a la información. ¿Qué ocurrió en el sureste mexicano entre el 17 de noviembre de 1983 y el 1 de enero de 1994? No se puede aún dimensionar esa historia, no por clandestina, no por vergüenza de esos pueblos, sino porque, como ellos dicen, de por sí fue muy grande lo que hicimos. En enero de 1994 levantamos nuestra voz para decir ya basta.